when you wake up well-rested on a great mattress, everything becomes clear. I do have a favorite child. Things you missed when you were tired finally reveal themselves. I use memes as a coping mechanism. It's Mattress Firm's once-a-year sale and clearance. Get up to 60% off select Sealy, plus a free adjustable base, all with free and fast delivery. Deals this big won't last long, so don't miss out. The right mattress matters. We'll find yours. Restrictions apply. See store or website for details. Bienvenidos una vez más a Si Tiene Nombre Existe. Hoy os quiero hablar de Excalibur. ¿Sabéis a qué me refiero? Excalibur es el nombre más aceptado de la legendaria espada del rey Arturo, a la que se le han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito y las historias subsiguientes. Hoy os quiero plantear la siguiente pregunta. Existen diversas historias de cómo Arturo se hace poseedor de la mítica espada. Al morir el rey Uther Pendragon, Merlín forjó en la isla de Avalon, la isla de las hadas, una espada, Excalibur, y la clavó en una piedra que estaba al lado de una capilla de Londres. Esta versión es la recogida, por ejemplo, en el Merlín del francés Robert de Boron. En el ciclo de la Vulgata se cuenta que Arturo había roto su espada, la de piedra, durante un combate contra Sir Pellinore. Merlín lo llevó a un lago del cual surgió una bella joven. Esta dama del lago era una bruja poderosa que podía caminar sobre las aguas y tenía un castillo en el fondo de aquel lago. La dama tenía en su poder a Excalibur, una espada mágica. La espada y el lago son dos elementos que coinciden con el mito que recoge Servio. Merlín le pidió dicha espada para su pupilo y ella se la entregó. La espada estaba guardada en una vaina que hizo que el rey no perdiese sangre cuando la llevaba a las batallas. Merlín le advirtió a Arturo que tuviese cuidado, porque un día llegaría una mujer digna de su confianza y le arrebataría la vaina de Excalibur para siempre. Esta segunda versión es la retomada por Sir Thomas Malory. En la leyenda galesa, Excalibur recibe el nombre de Caled. Así aparece el romance del guerrero de Arturo, donde Yenlan, un caballero irlandés, roba un caldero mágico y mata a un rey llamado Dicmac. La historia más aceptada es aquella en que Arturo, moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita Nimue. La historia más aceptada es aquella en que Arturo, moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada al estanque en el que habita Nimue, la dama del lago. Este caballero, que primero desobedece y luego acepta la orden de muy mala gana, es llamado Griflet, Bedivere, Lanzarote o Perceval, de acuerdo al relato. Cuando el caballero lanza la espada al estanque, una mano vestida de seda blanca, Nimue, surge de la superficie del agua, toma la espada y luego desaparece en las profundidades. Este relato sobre el retorno de Excalibur al lago podría estar basado en las costumbres de algunos pueblos celtas de lanzar a los lagos algunas pertenencias de los grandes guerreros que acaban de morir como ofrenda a sus dioses. Se dice también que la espada descansa junto con el rey en Avalon, aguardando el día de su regreso. Hoy, en este podcast y después de esta extensa introducción, os quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Existió realmente la espada Excalibur del rey Arturo? Para los que acabáis de llegar, mi nombre es Blanca y te invito a quedarte conmigo. ¿Comenzamos?
Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales, o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural, de una generación a la siguiente, y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si Tiene Nombre Existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Pases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? Según el folclore medieval galés e inglés, el rey Arturo fue un rey mítico que gobernó Gran Bretaña a finales del siglo V y principios del siglo VI. Se dice que unió a los británicos contra los invasores sajones, estableciendo una era dorada de paz y prosperidad en la tierra. Los caballeros de la Mesa Redonda de Arturo eran famosos por su caballerosidad, valentía y honor, y se embarcaron en misiones para buscar el Santo Grial, rescatar damiselas en apuros y vencer a los enemigos malvados. Uno de los símbolos más famosos y poderosos de la leyenda artúrica es Excalibur, la espada que Arturo sacó de una piedra para probar su legítimo derecho al trono. Se decía que Excalibur había sido forjada por la Dama del Lago, que vivía en un reino acuático y tenía poderes mágicos. La espada estaba imbuida de cualidades sobrenaturales, como la capacidad de cortar cualquier material, curar cualquier herida y otorgar a su portavoz invencibilidad en la batalla. Excalibur a menudo se representaba como una espada brillante, con una empuñadura dorada e intrincados grabados. La historia de Excalibur se ha contado una y otra vez en innumerables versiones a lo largo de los siglos, cada una con sus propias variaciones y adornos. En algunas versiones, Excalibur es la misma espada que Arthur recibió de la Dama del Lago, mientras que en otras es una espada separada que Arthur adquiere más adelante en su vida. En algunas versiones, Excalibur se pierde o es robado,
y Arthur tiene que embarcarse en una búsqueda para recuperarla. En otras, Excalibur es la clave para derrotar a los enemigos de Arthur, como la malvada hechicera Morgan Le Fay o el rey gigante Rion. Si tiene nombre, existe. La leyenda de Excalibur ha inspirado a muchos escritores, poetas y artistas a lo largo de los años. Una de las versiones más famosas de la historia es la de Thomas Malory, La muerte de Arturo, una obra del siglo XV que compiló varios cuentos artúricos en una narrativa completa. En la versión de Malory, Excalibur es la espada que Arthur recibe de la Dama del Lago y luego se rompe en una batalla contra Sir Pellinore. Arthur luego recibe una nueva espada llamada Sword in the Stone de Merlín que usa para derrotar a sus enemigos. A pesar de la perdurable popularidad de la leyenda artúrica, hay poca evidencia histórica que respalde la existencia del rey Arturo como persona real. Los primeros relatos escritos de Arthur datan del siglo IX, varios siglos después de que se dice que vivió. Estas cuentas, como la galesa Anales de Tigemac y el anglosajón Crónica, mencionan a Arthur como un guerrero que luchó contra los sajones, pero brindan pocos detalles sobre su vida o reinado. Algunos historiadores creen que Arthur pudo haber sido una figura compuesta, una mezcla de varios mitos y leyendas celtas y anglosajones. Otros argumentan que pudo haber sido una figura histórica real, que luego fue mitificada por narradores y poetas. Aún así, otros sostienen que Arthur era completamente ficticio, una creación de la imaginación medieval. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Oh, brother dear, let my bed be made. Bright field, bright, the woody nightshade.
Dada la falta de evidencia histórica del rey Arturo, no sorprende que la búsqueda de Excalibur haya sido igualmente esquiva. A lo largo de los años, ha habido muchas afirmaciones sobre el descubrimiento de Excalibur, pero ninguna ha sido corroborada. Algunos han sugerido que Excalibur pudo haber sido enterrado con Arthur en la abadía de Glastonbury, donde se descubrió su supuesta tumba en el siglo XIII. Sin embargo, más tarde se reveló que la tumba era un engaño y no se encontró ninguna espada. En la década de 1980, un arqueólogo llamado Peter Field afirmó haber descubierto Excalibur en un sitio de Staffordshire, en Inglaterra. Encontró una espada oxidada en el lecho de un río que creía que podría ser la espada legendaria. Sin embargo, más tarde se reveló que la espada era una réplica del siglo XIX. Si tiene nombre, existe. A pesar de la falta de pruebas concretas, ha habido muchas teorías sobre la ubicación de Excalibur a lo largo de los años. Algunos han sugerido que la espada pudo haber sido arrojada a un río, donde permanece escondida hasta el día de hoy. Otros creen que Excalibur pudo haber sido transmitido a través de generaciones de descendientes de Arthur, quienes lo mantuvieron oculto del mundo. Una de las teorías más intrigantes sobre la ubicación de Excalibur es que puede estar escondida en una cámara secreta debajo de Glastonbury, una colina en Somerset, en Inglaterra. Según la leyenda, el Tor fue el sitio de un Avalon místico donde vivía la Dama del Lago y donde Arthur fue llevado después de que fue herido de muerte en la batalla. Algunos creen que una espada secreta debajo del Tor puede contener la espada, junto con otros tesoros y artefactos de la leyenda artúrica. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcasts, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Entonces, si Excalibur nunca existió, ¿de dónde viene la leyenda? Como muchos mitos y leyendas, la historia de Excalibur probablemente tiene sus raíces en el folclore y la mitología antiguos. Algunos han sugerido que la espada puede haberse inspirado en el mito irlandés de Nuada, un rey cuya mano fue cortada en la batalla y que recibió un brazo mágico de plata de los dioses. Otros han señalado la leyenda galesa de la espada de Ming, que se decía que estallaba en llamas cuando la empuñaba una mano indigna. Otra posible fuente de la leyenda de Excalibur es la espada histórica de Julio César, que se dice que fue forjada de la misma manera mística que Excalibur. Según la leyenda, la espada se transmitió a través de la línea real de Gran Bretaña, hasta que finalmente se la dio a Arthur. Ya sea que Excalibur haya existido alguna vez o no, no se puede negar su importancia en la leyenda artúrica. La espada se ha convertido en un poderoso símbolo de la fuerza, el coraje y el liderazgo de Arturo, así como una representación de los elementos místicos y sobrenaturales de la leyenda. Excalibur se ha representado en innumerables obras de arte, literatura y medios, desde tapices medievales hasta películas modernas. Además de su significado simbólico, Excalibur
también ha desempeñado un papel clave en muchas de las historias y aventuras de la leyenda artúrica. La espada se ha utilizado para derrotar a enemigos poderosos, como el gigante Rion y la hechicera Morgan Le Fave, y los enemigos de Arthur le han buscado como un medio para obtener poder y control. La leyenda de Excalibur ha tenido un profundo impacto en la cultura popular, inspirando innumerables obras literarias, artísticas y mediáticas, desde romances medievales hasta éxitos de taquilla modernos. Excalibur ha capturado la imaginación de generaciones de narradores y audiencias. Una de las representaciones más famosas de Excalibur en la cultura popular es la película de 1981, Excalibur, dirigida por John Boorman. La película sigue la historia de Arthur, sus caballeros y la búsqueda del Santo Grial, y presenta imágenes impresionantes y una banda sonora conmovedora. Otra representación popular de Excalibur se encuentra en la serie de televisión de la BBC, Merlín, que presenta a un joven Arthur y su mentor Merlín mientras navegan por los peligros y las intrigas de Camelot. Al final, es posible que el misterio de Excalibur nunca se resuelva, ya sea una espada real, un símbolo mitológico o una combinación de ambos. Excalibur sigue siendo un elemento poderoso y perdurable de la leyenda artúrica. I don't like snakes. No one likes snakes. Still with me. Stay with me. You will feel it for a few hours. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Brother dear, let my bed be made. For I feel the gripe of the woody nightshade. This young man, he died fair soon. By the light of the hunter's moon, 'twas not by nor yet by blade. Oh, the berries of the woody nightshade. Oh, father dear, lie heavy safe from the path that the devil La historia del rey Arturo, sus caballeros y su búsqueda del honor y la justicia seguirá inspirando y cautivando al público de las generaciones venideras. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Sin más dilación, me despido de ti. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Nos vemos pronto.